Bienvenidos amigos al canal de Ave Fénix, video número 99. Tan solo una semana de tener el agua en la pileta para que ya tenga este color verde. Hoy hemos prendido la bomba con un filtro y el agua está realmente muy turbia. Hemos sacado la hoja con una red, pero eso no basta. Energía que estamos desaprovechando. Necesito mover el agua de esta pileta para evitar que se ponga verde y utilizarla para riego. ¿Cómo utilizarla sin necesidad de conectar una bomba? Vamos a plantar una torre al lado de este poste. Vamos a poner un molino que me mueva el viento, me mueva una bomba de agua, y en otra torre voy a plantar un tanque elevado para tener agua a un nivel bastante superior para poder regar bien lo que es mi quinta. Hemos comprado algunas pocas cosas: dos válvulas de retención de 3/4, una T de 1 pulgada y cuarto, un trozo de unos 15 centímetros de 1 pulgada y cuarto, a la cual me di cuenta después que tenía en su interior la unión de la matriz, así que le pasé una lija y le he sacado bien las rebarbas. Dos entreroscas de 3/4, dos bujes reducción de 1 1/4 a 3/4, y una tapa a la cual le he hecho un agujero central. Esta tapa ya las tenía, un agujero central por donde va a pasar el eje del émbolo. Fotos dejé como hice el émbolo. Esta es una varilla de los tensores de los tejidos perimetrales, se puede comprar en cualquier ferretería. Acá le voy a pasar una lijita como para que quede un poco más presentable. He soldado dos arandelas a modo de que sirva de soporte. Esto es de un bombín de freno, se puede conseguir en cualquier casa de freno. Es muy simple, esto se lleva el caño y se le dice: dame un retén que calce aquí adentro, y es este retén. Se lo arma con una chavetita y se monta todo el sistema de esta manera. Le ponemos una arandela y marcamos sobre el eje del émbolo una marquita donde vamos a practicar un agujero para poner una chaveta y mantener nuestra goma en la posición siempre que el émbolo vaya por un lado y por el otro. Comparte en tus redes sociales para que este conocimiento se expanda a tus amigos, ayudando a este canal a crecer día a día. Bien, esto montado, vamos
a sellar, luego voy a desarmar, voy a sellar y vamos a hacer la prueba. Estas son las dos válvulas de retenciones. Como en este caso yo la voy a trabajar en forma horizontal a la bomba, quiero que chupe aire, chupe agua por esta entrada, y vamos a poner la flecha por donde va a entrar el agua. Esta válvula va en este sentido, y por esta, que es la que va a subir agua al tanque, la vamos a poner con la flecha saliendo. Entonces esto va a ir así, va a bajar el eje del molino. Voy a hacer un molino horizontal, ya que a pesar que son menos efectivos, me es más conveniente, porque al haber fuerte viento no es necesario estar cerrando la aleta de cola para evitar los fuertes vientos. Esto va a girar siempre con viento débil o viento fuerte, y a pesar que son menos efectivos, no tengo ningún apuro por sacar el agua de la pileta. Mientras me saque un tanque de 500 litros en el día, me recontrasobra para regar todo el patio y el huerto. Así que esto va a estar funcionando 24 horas al día, subiéndome agua al tanque que voy a usar para riego. A esta agua, a pesar de que la estoy llenando con agua de red, la idea es de sembrar agua en alguno de estos sectores y ya utilizar directamente el agua de la misma bomba que me va a extraer el molino, sacarla directamente con este sistema de bomba y llenar la pileta y llenar el tanque superior, o solamente llenar el tanque superior. Ya veremos cómo lo hacemos de acuerdo a cómo funciona la siembra de agua. Será tema de los siguientes videos. En este momento estamos realizando la bomba y vamos a utilizar este tramo de torre que tiene 3 metros de largo para fijar el molino, ya que estoy en una altura privilegiada. No me hace falta más que esto. Tengo mucho desnivel y mucho despeje, no tengo nada que me frene el viento, así que justo está encajonado el aire, así que de cualquier lado que sople siempre hace girar el molino. En este caso, para este lado tengo el norte, para atrás tengo el sur, y tengo bastante despeje. Estas construcciones no son tanto obstáculo, porque el viento sur viene de aquel lado. Bien, vamos a sellar la bomba, sellar todas las uniones con algún sello rosca, y vamos a ponerle ya un codo y la vamos a probar poniendo en esta posición con el codo que va a chupar agua, y vamos a mover el émbolo, que es bastante durito pero mueve bastante bien, así que no es problema. Sellé con teflón nomás porque el sello de rosca que tenía ya estaba seco. Puse un pico para poder conectar una manguera, ya que no llegaba el pico al nivel del agua. Y acá también puse otra manguera con otro pico. Y algo que me he dado cuenta es que acá tengo que ponerle otra arandela con una chaveta, porque si el émbolo se pasa a esta parte que es más grande, el pistón se sale y después no puede entrar. Bueno, el sistema está vacío. Introducimos, se ve esta parte, ¿sí? Bueno, y comenzamos y vemos cómo mueve el agua. Acá habría que ver por qué está escapando agua por este lado, no debería, pero el principio de funcionamiento es bastante simple, y mover el agua de la pileta y que una parte caiga
a la misma pileta no sería de gran problema para la intención de subir agua a un tanque más elevado de este nivel. Si te gustan los videos de este canal, suscríbete y activa la campanita para así recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Muchas gracias.